de saqueos ¿qué? En la historia reciente de nuestro país. Maldito. Para que vayamos recordando y veamos situaciones espantosas que han ocurrido en Chile. Vamos con el primero. A ver, esto pasó hace dos sábados atrás a propósito del saqueo, perdón, del apagón que hubo en gran parte de nuestro país. Y esto es una cámara que captó en un supermercado de Cono, en la comuna de Quilicura. ¿Sí? En algún momento, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, dijo, no, se fue un grupo de gente nomás el que entró. Sí, bueno, mira. 200 personas que, ojo, entraban, saqueaban, y se iban. Entraba otro grupo, saqueaba, se iban haciendo postas. Se me quedaron algunas cosas. Casi crimen organizado. No, dejaron, yo salgo viejo, no dejaron nada, ni no. siquiera dejaron esos peluches en esas máquinas dispensadoras. Absolutamente no. nada. No quedó absolutamente nada. Y es impresionante ver la imagen del supermercado el día siguiente, de verdad. Qué horrible. Porque estoy hablando de un apagón. De artículos de copete, o sea, nos estaban llevando el pan, la harina, artículos de primera necesidad, nos estaban llevando los chocolates. Había que robar por robar. Y cabe decir, más allá de saquear, cabe destacar. Eso es maldad. Que más allá de las cosas que se roban, le roban a la gente misma que estaba en el supermercado comprando. Así es. O sea, eso ya de es. De hecho, los clientes y los dependientes del supermercado se tuvieron que esconder en un segundo piso. Y porque los tipos entraron armados hasta los dientes. Y ojo, los tipos llegaron y saquearon a los 5 minutos del apagón. O sea, no era como que había pasado mucho rato. No, 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 para nada. Fue desesperada porque lo que decía la Julia antes, o sea, no es una cosa así como, en realidad, ¿qué va a pasar? No vamos a tener que comer. No es eso, sino que simplemente el aprovechar una ocasión de hacer daño, de robar. Es ser, claro, la del pillo, la del bandido. Claro, acá no podríamos decir que los tipos estaban, comillas, con hambre. Ojo. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, siempre hay una opinión distinta de un vecino que decía, oye, pero esto es como poner carne, ponerle una carnicería a un gato, casi como una burla, perdón. Pero ese supermercado que está instalado ahí, es como decía la Javiera, para las personas que viven en el sector, para que puedan comprar los artículos de primera necesidad. Papel higiénico, carne, tallarina, arroz, no tengo idea. Pero eso que está ahí claramente no es por necesidad. Lo siguiente pasó, y esto yo creo tiene que ver con una respuesta a una venganza a lo que ocurrió con una, exactamente, con una multitienda por el tema esta de las deudas que se negociaron, en fin. Y esto pasó en agosto de este año en una tienda La Polar, donde los tipos no solamente la saquearon, sino que además la quemaron. Esto pasó en la calle San Diego 222. La verdad, esto tiene que ver, insisto, con una cosa que tampoco va de la mano de la necesidad, sino que es la oportunidad de tomar una marca, tomar una tienda, saquearla y quemarla en respuesta a lo que había pasado. Básicamente esto tiene que ver con ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Claro. Que es una soberana tontera. No, pero eso es la época del oeste, una soberana tontera, pero es como, como estos repactaban y robaban y vamos con esto, yo voy, saqueo la tienda y todo bien. No, si el incendio hace daño, cuánta gente trabajaba ahí, si eso es lo que de repente son tan como inconsecuentes, porque decir, pucha, no hacen daño, me robaron. O en el supermercado, y hay gente que trabaja, que deja de ir a trabajar, que deja de percibir su sueldo. O sea, en realidad la gente como que no se da ni siquiera un minuto para pensar a cuánta gente le causáis daño. ¿Qué me pasa a mí con este tema? Que se habla y llevamos cuántos años hablando del famoso lumpen, que no tiene cara, que no recibe castigo, y yo en este caso creo que endurecer las penas me parece correcto, porque además se dice, no, si estos son los anarquistas los que están en contra del sistema, que salen a dejar las cosas, perdón, la mayoría de los que están dejando las cosas no son anarquistas, porque los anarquistas tienen otras armas con las cuales pelear, no rompiendo un semáforo, entrando a un edificio o saqueando, no hay que confundir. Estos gallos son delincuentes y no hay nada más que son delincuentes, roban y hay gente que está que es mala, no lo hace con necesidad. Ay, más a propósito de esto, ¿puedo meter una masa, ¿no? Pero, métala, por favor. Yo le llevo un llamado a las autoridades a propósito del tema de caso bombas que se está cayendo a pedazos, es paralelo a eso. Pero, ¿saben qué? De verdad, y se lo digo en súper buena onda, no puede ser que en Chile hayan explotado más de 200 bombas en los últimos años y todavía ni Carabineros, ni la Policía de Investigaciones, ni el Ministerio Público, ni el Ministerio del Interior, ni el Gobierno tengan a una persona procesada, ni a una sola. Porque armaron un tema, metieron a un grupo de cabros que pueden tener mil errores, se pueden haber equivocado en 500 cosas, pero resulta que hasta los últimos antecedentes que hay aparentemente no eran responsables y resulta que 200 bombas y no haya un solo responsable. Yo simplemente hago un signo de interrogación
Y en vez de estar preocupado por puras hueás, de repente sería bueno que se preocuparan de cosas importantes por también. Por ejemplo. Digo yo, ¿no? Bueno, vamos con lo que pasó en junio de este año, en el saqueo de una tienda de telefonía móvil a propósito de una de las marchas de los estudiantes, que fue lo que provocó que el gobierno presentara este proyecto de ley que busca modificar el Código de Procedimiento Penal y que establece penas de cárcel que van desde 541 días a 3 años para las personas que participen en este tipo de vandalismo. Lo que pasa es que con estas imágenes que uno ve, lamentablemente la gente que los que no están de acuerdo con la lucha de los estudiantes de poner fin al lucro, en fin, se juegan justamente en estas imágenes porque dicen, no, que ustedes salen a manifestar y todo el daño que causan en las calles y los destrozos y la plata que se pierde, bla, bla, bla. Pero esta gente, en el fondo, no es que uno no pueda salir a manifestar, lo que hay que hacer es endurecer las penas para que justamente estos tipos no salgan a la calle y se queden dentro de la cárcel. Se mete adentro de un mismo círculo, las tomas, que hay tomas que son pacíficas, se mete con el tema de los saqueos de estos tipos que van a robar, porque no van a hacer otra cosa que robar y a destruir por destruir. Pero obviamente debido a que hemos podido ejercitar más las marchas y las protestas en lugares públicos, se aceleró el proceso de separar las aguas y identificar y restringir a los que provocan honrada. Eso. Gente honrada, queda gente honrada en este país, Felipe. No, queda gente honrada todavía, como lo que pasó en febrero del año 2010, a propósito del terremoto, y donde, digamos las cosas como son, aunque le duela al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y sus autoridades, durante 2 días... la segunda capital regional de nuestro país, como es Concepción, estuvo como el Far West. O sea, nadie mandaba y era de verdad el lejano oeste. ¿Y por qué funcionó como el lejano oeste? Porque las autoridades se les hizo así de sacar a los militares a la calle como corresponde en una situación de emergencia como esta. Bueno, y a propósito de aquello, lamentablemente en Concepción hubo saqueos. Y hubo saqueos fuertes. Y esta imagen, y esto que pasó, dio la vuelta al mundo. Aquí está el relato de Amaro Gómez Pablo, periodista de Televisión Nacional. Vamos, director, cuando quiera. Señora, ¿cómo se encuentra usted? Bien, es que vinimos porque me dijeron que estaban regalando cosas en la radio. No estaban regalando, estaban tratando de dar, administrar la entrega de ayuda y de alimentos de manera ordenada. ¿Qué le ocurrió a usted? En realidad quedamos sin nada en la casa. La casa está bien, pero quedamos sin nada. Estamos con mi suegra, todos mis cuñados juntos. ¿Y por qué no está usted en estos momentos participando de lo que estamos observando, si era, verdad, ahí si en era, el fondo? Si era un regalo, sí, pero si era por la quitar las cosas. Que escuchó en la radio que en ese lugar estaban regalando cosas para las personas afectadas por el terremoto. Claro, porque si iban a perder por la Pero cuando se dio lógica. Cuando se dio cuenta que le estaban regalando, comillas, o le estaban entregando cosas que habían sido robadas de algún supermercado, ella, bueno, dijo, ¿sabéis qué? Yo no estoy para esto. Exacto. Y yo seré pobre, pero seré honrada. Muy bien. Lo que no ocurrió con otras personas, más que de verdad, regalo, era un descuento de 5 euros. E hicieron lo que quisieron. Pongan atención a esta imagen y al relato, por favor, porque la gente arranca con plasma, con televisores, con lavadoras, con lo que agarraron al paso. Mire. Mira, vamos viendo y comentando, porque estas imágenes de verdad... ¿De qué manera es esto un artículo? ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. Existe lo uno y lo otro, son las dos caras de lo que hemos podido presenciar. Vamos a tener que retirarnos de aquí porque las bombas lacrimógenas están cayendo a escasos metros. De todo, se robaron de todo. Ahora, y además que no hay excusa porque se llevan cosas que no podía ocupar porque no hay electricidad. Que se estableciera un ministro en visita para buscar responsables de esto, para que la gente poco a poco comenzara a devolver. La imagen estos que fue artículos. Más impactante, ¿te acuerdas cuando dijeron que si no devolvían las cosas, los militares iban a entrar casa por casa? Sí. Y en las veredas empezaron a aparecer refrigeradores, sillones de cuero, juegos de limpio, completos. Y una cantidad de cosas que tú decís, en verdad, hay que hacer una diferencia porque la necesidad tiene cara de hereje. Yo entiendo a alguien que en un minuto sin agua, sin nada, vaya a buscar leche y cosas de para poder sobrevivir. Pero llevarte un sillón de cuero. Pero es que eso es robar. Eso no tiene ninguna otra explicación. Simplemente es robar y después poder venderlo. Gente que podría confiárselo. Gente que de verdad...
además eso es pero fue más terrible. Porque yo me acuerdo que había gente conocida en Concepción, que llegaban unos autos que tú decías de mucho valor y subían arriba de esos autos hacia unas plamas. Claro, no era necesidad, en ningún caso era necesidad. Además, que nadie tenía necesidad de un televisor ni una lavadora. Bueno, pero se fueron varios presos. Yo tuve la muchísima gente detenida. Yo tuve la suerte, y digo la suerte, de poder viajar al sur de Chile por la campaña Chile Ayuda a Chile por el terremoto. Y la verdad es que tuve la posibilidad de estar en distintas partes, pero en Concepción en particular a mí se me acercó un tipo de unos 45 años, el tipo absolutamente con la mirada perdida. A mí me dio la sensación, cuando lo vi venir, que el tipo había perdido a su familia o había tenido, digamos, una pérdida importante. Y no, la verdad que para nada, me dijo que su familia estaba bien y él también, en fin. Cuento corto, el tipo me explica y me dice, usted que tiene la posibilidad de tener un micrófono, por favor, cada vez que pueda, y estoy tratando de cumplir, compadre, cada vez que pueda, diga que los habitantes de Concepción, los penquistas, no somos ladrones. Nosotros lo pasamos muy mal durante mucho tiempo en este país. A nosotros se nos indicaba como los grandes responsables de los movimientos extremistas en la década del 70. Pero ¿sabéis qué? La gente de Concepción somos gente honrada. Y no por ese tropel de delincuentes y sinvergüenza. Quiero que ustedes en los medios de comunicación se encarguen cada vez que puedan de decirlo. Así que yo cumplo y cada vez que puedo lo digo. Bueno, esto pasó en mayo del año 2006 y esto de verdad se transformó en portada de diario y en noticia. Por el hecho primero y después por saber quién cresta era la protagonista de esta historia. Pongan atención porque esto ocurrió, como decía, en mayo del año 2006. Patricia Villablanca se hizo popularmente conocida como la señora de la mesa, luego que fuera sorprendida robando una mesa de una sucursal bancaria que fue afectada y atacada por manifestantes en el Día del Trabajador el año 2006. Bueno, esto pasó en el centro de Santiago. Esta mujer fue captada por esta imagen y por supuesto hubo una campaña para saber quién era. Bueno, finalmente se estableció y ella dijo que lo había hecho para defender a sus hijos de los desmanes propios del 1 de mayo. Posteriormente, la señora de la mesa reconoció estar muy avergonzada del hecho y pidió perdón. De todas maneras, fue formalizada por el delito de hurto simple. La señora de la mesa. Compadre, ¿sabes qué? Es un mal endémico el país. Es como el síndrome del bar abierto. Es decir, vamos a tomar otro, pero si te acabas de tomar un copete, quería otro. No importa, porque está abierto. No quiero otro, pero es gratis. Es como si nos echáramos los conchos de las cosas que quedan acá y nos las lleváramos para la casa. Absolutamente. Era el maestro aquí en nuestro país. Muy bien.